el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. ¿Qué tan alto? Tan alto que no puede estar más alto que él. Tan bajo que no puede estar abajo de él. Tan ancho que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén bien, que estén de buenas, pero sobre todo que estén bendecidos por papá Dios. Los papás, ¿cómo están? Bien, buenas y bendecidos por Dios. Estamos en una fiesta. Divertidos. Divertidos, ¿verdad? ¿Cómo estamos en una fiesta? Alegres. Alegres, ¿verdad? Contentos, felices y además vamos a una fiesta y cuando nos pasan ahí un vasito de refresco le decimos, no gracias, no quiero. ¿Qué le decimos? Muchas gracias, que sí, ¿verdad? Y cuando pasan los bocadillos en esa fiesta, ¿qué les decimos? No, no, ¿verdad? No quiero comer hoy. Vine a la fiesta, pero no quiero comer. ¿Así decimos? No, ¿verdad? Entonces, en esta fiesta alegre, en esta fiesta feliz de la misa, de la Eucaristía, vamos a prepararnos para recibir todos ese alimento. ¿Y quién es ese alimento? Dios. Dios en Jesucristo. ¿Y cuándo empezamos la cuaresma? Está correcto, muy bien, pero vamos a decir, ¿qué día de la semana es? El miércoles de ceniza. Perfecto. Y este año, el miércoles de ceniza, ¿qué fue, Chafé? ¿Qué fecha fue? El del calendario. ¿El día qué día? 14 de febrero. ¿Y el día 14 de febrero regularmente qué celebramos? San Valentín, el día del amor y la amistad. Muy bien. ¿No fue una casualidad que este año el miércoles de ceniza fuera 14 de febrero? No fue una casualidad, fue una bendición de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor y lo dice la Sagrada Escritura, no lo dice un padrecito, lo dice la Sagrada Escritura. Dios es amor. Papá Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque hoy estamos celebrando en nuestro colegio esta fiesta de nuestra fe. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo.
Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí?